¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¿De qué coño va esto? Imposible. ¿Eres policía? ¿Qué protegían esos tipos? Tienen que ser drogas, dinero o armas. Busca, vamos a averiguar. Tecnología punta. Esos trastos sí que tendrán cobertura aquí. Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio. El estadio más cercano está en Miami. Bueno, no creo que esto signifique eso. Vale, hora de continuar.
¿Qué coño haces ahí? Ahí hay un papel. Hay más puntos que comprobar. Bien, volvemos al barco. Tendría lógica que hubieran vuelto a usar los pantanos, grandes y vacíos. Mira, ahora mismo solo tenemos que encontrar a Nels. ¿Crees que Nels colabora con los cárteles? No, no. Los cárteles tienen sus propios canales. Es otra persona. ¿Sabes algo de Nels? De familia acomodada, abandonó sus estudios de vida. Intentó producir una película con dinero de las drogas. Deja que adivine. Se le olvidó rodar la película. No, la rodó. Fue una mierda.
Oye, Kai, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasa? Tú y Tyson. Oh, eso. Las chicas, a veces, tienen citas. ¿Has salido con Tyson? Lo conocí en una fiesta. Salimos una vez. Bueno, dos. Dos citas, oficialmente. Saliste con un traficante de coca. Con un broker de la coca. ¿Cuándo se enteró de que eras policía? Cuando descubrí que era broker de cocaína. Mira, lo creas o no, no es un mal tío.
¿Qué es este sitio? Ni idea. Ve al molino para tener una buena panorámica. Ha terminado. Se están desplegando. Acércate un poco más. Ni idea. Habrá distintas formas de abordar esto. Ve al molino para tener una buena panorámica. No estoy diciendo que nadie tenga que hacer nada. Solo digo que yo voy a ir a misa el domingo. La reunión ha terminado. Se están desplegando. Acércate un poco más. ¿Cuándo tenemos que impresionar a alguien? ¿Cuánto tiempo hace que fueron al avión? A lo mejor una hora. Deberían volver en cualquier momento. ¿Qué es este sitio? Ni idea. Habrá distintas formas de abordar esto. Ve al molino para tener una buena panorámica. Bien, viene conmigo. ¿Verdad? No me lo perdería. Vale, escuchad.
Va a venir un comprador. ¿Y qué? Tenemos que parecer profesionales. Quiero patrullas en grupos de dos. Andando. La reunión ha terminado. Se están desplegando. Acércate un poco más. Vamos a que es el chico de azul. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es? ¿Cuántos más llegan esta semana? Remy me dijo que de 2 a 3 aviones al día. Hijo, Remy está pirado. Está forzando la situación. Esto es química, es un trabajo de precisión. Porque mezclar manitol y tarpa es un trabajo de precisión. Habló el tipo con el martillo. ¡Mierda!
¿Sabes qué? Esto solía ser una granja de caimanes. Hay que reconocer que son astutos. Sí, ubicación remota. Buen acceso por mar y por tierra. Vamos, hay una torre de radio en la parte de atrás. Echemos un vistazo. Deberíamos echar un ojo a ese caimán. Era algo raro. Son los hombres de Nels. Ten, habla con ellos. Tommy no responde. ¿Ya? Hola. Sí, todo va bien. Estoy aquí. ¿Quién coño eres? Soy Antonio. ¿Dónde está Tommy? Sí, está cagando. Bien. Dile que Nels ha dicho que es la hora de la reunión. Vale. ¿A dónde va? Tommy sabe a dónde coño va, Antonio. Dile que vamos de camino. ¿Tienes tus momentos? ¿La reunión del teléfono de ese tío? Es con Nels. Ha dicho que iban a... El estadio acuático de Miami lleva un tiempo cerrado. Seguro que se reúnen ahí. Pues ¿a qué estamos esperando?
Esos zapatos me suenan. Aquí le han dado una paliza a alguien. Sí. Supongo que sería a Leo. El estadio está al sur de aquí. ¡Agárrate! No sé. Ya tienes la pinta ridícula. ¡Que te jodas!
¿Habéis visto? Recuerdo que vine una vez de pequeño. Había una lancha tirando de una pirámide de 10 chicas por ahí. Y otra tirando de un tigre sobre esquís de agua por allá. Bueno, la historia es que sus caminos se cruzaron. La cuerda del tigre se lió con la cuerda de las chicas y de repente... ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Veis eso? Algo pasa. Sé que he oído eso. Seguro que el tipo sigue por aquí. Estad atentos, tenemos un hombre herido. He visto algo por aquí. Ha caído uno de los nuestros. Si hay alguien, encontradlo. Voy a echar un vistazo. Mirad por ahí. Separaos. Echad un vistazo. Buscad
Buscad por todas partes. Buscad por todas partes. Nelson, ¿qué ha pasado por allí? Que no lleguen a la parte. Lancha tirando de una pirámide de 10 chicas por ahí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? La reunión. Se está retrasando. ¿Va a venir en un coche patrulla? El tipo es un detective. Conduce coches normales. Mierda. Alarmas. Eso pensaba. Si pulsan ese botón, se monta la fiesta. Bien, que no salten las alarmas. Vamos, va. Nel se escapa. Nels, levanta las manos. No las bajes. Ah, Mendoza, ¿verdad? Ahórratelo. Acepté el trato de Stora. Tus amigos están pirados, Mendoza. Espera, ¿qué trato? No me has visto. ¿Te oyes? ¡Maldita sea! Voy a pedir un helicóptero. Lo encontraremos antes de que se aleje.
sitio no tiene muchas ventanas, así que el humo funcionará. Quiero que un equipo de tres entre por aquí y otro por aquí. Francotiradores, aquí y aquí. Parece que desde ahora es cosa de Stora. Y un cuerno. Nosotros lo vimos primero. ¿Me? ¿Antes quieres asegurarte de que está cerrada, campeón? Por fin, un respiro. ¡Disparan! ¡Stora! ¡Entramos! ¡Y una mierda! A ver si tus chicos nos pueden ayudar. ¡Por aquí! ¡Lo veo! ¡Cuidado! ¡Disparadlo, joder! Mendoza, detente. ¡Cuidado! ¡Nos encargamos, sargento! ¡Cuidado! ¡Que nos encargamos! ¡Ay! ¡Ya se está haciendo! Por aquí, ¡que lo joda! ¡Este tío es afilado! ¡Joder, dale una de gas! ¡Piso despejado! ¡He oído un disparo! ¡Ya, cogedlo! Más vale que sepas lo que haces, Mendoza. ¡Por ahí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Cuidado ahí!
Nick, cuidado. Kai, despejado. Nels no está. Continuamos. Ha venido por aquí. ¡Por allí! Todo para vosotros. Yo me largo. Suelta el arma y hablaremos de Stoddard, del trato y de lo que tú quieras. ¿Qué narices ha sido eso, Stoddard? Te acabo de salvar el pellejo, Mendoza. Se estaba entregando. Déjalo, compañero. Y yo digo que estabas en peligro. Vale. Era peligroso porque estaba hablando de tu trato. Déjalo. ¡Y una mierda! No. Tengo curiosidad. ¿Qué dijo Nick? ¿Algo interesante, Nick? Hemos acabado. Yo que tú le haría caso. Es una chica lista. Toma, antes de que lleguen los de pruebas. Estás de broma. Eso es, Nick. Enhorabuena por un trabajo bien hecho. Una chica lista. Ya entiendo.
Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kushner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kushner? Una fanática izquierdista. La juez Kushner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán Dawes... Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddard. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives, pero esto no puede esperar. Sí, señor. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dawes. Si hablamos con asuntos internos, Dawes no controlará lo que pase. ¿Confías en Dawes? ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddard es corrupto. Tú lo sabes, y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Voy a mirar alrededor. Del edificio y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddard tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. Es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades. Es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades. Vas. No me sorprendería. Si Stoddard fuera estúpido, estaría en la cárcel. Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert. Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert.
nuevo pedido. Nels tenía un negocio de primera. Ni siquiera quiero saber de qué coño va eso. Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. Cifras de ventas diarias. Por toda la ciudad se abusa de esta mierda. ¿Qué tiene que ver Stoddard con todo esto? Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. Vale, seguro que averiguaré el código. Hola. Póliza de seguros de Reminers, toma uno. Viernes noche, 14 de agosto. Voy a ver a Stoddard. Parece que lo siguiente es llegar a un acuerdo de colaboración satisfactorio. Creo que sí. Stoddard, te tengo. Kai, he encontrado algo. Voy a bajar. Nos vemos allí. Thank you.
has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remy guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domo Roboto en el centro comercial Palm Court. Él no guardaría su dinero allí. No, y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. Consejo, no entrar por la puerta principal. Si Stoddard sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. Nick Central me ha avisado acerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguirla, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en contacto. Voy a seguirte, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en contacto. Mal momento para un huracán. Thank you.
¡Maldita sea! ¡Esperad! ¡Joder! Sospechoso caído e inmovilizado. Entendido, 13. Ayuda en camino. Cuando encuentres esto, deja que hable. Con suerte, irá de la lengua. No me importa vuestra hierba. Total, en 2 años va a ser legal. Lo que quiero saber es quién ha cogido el dinero de Nels. Nos prometió ese dinero, gilipollas. Sí, vale. Desde ayer mismo soy vuestro nuevo jefe. ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría, hablemos de ello. Así que hagámoslo, ¿vale? Se ha llevado abajo a unos tipos. Vale, síguelo. No podemos. Dentro estamos. Anime. Supongo que es para blanquear el dinero. Más seguros que fuera. Joder, Stoddard se cargó al actor favorito de su hijo. Tienes que seguir a Stoddard abajo. Podemos quedarnos toda la noche.
la primera vez que te lo pido. Eso no suena nada a Nels. ¿Cierto? ¡Lo tengo! ¡Vamos, cogedlo! ¡Cuidado! Varias. ¿Qué coño? No es nada. Nels está metido en algo turbio. Nels está metido en algo turbio. Remy Nels usó a un periodista y a un senador del estado de Florida para hacerse con una propiedad supuestamente tóxica y montar un laboratorio de drogas. Ese mal bicho blanqueaba dinero a través de una empresa de anime. Por mucha inventiva que tenga Nels, también está pirado. No puedo creer que Stoddard formara parte de algo así. No es el tipo de gente que le pega a Stoddard.
Hotshot. Fue directo desde aquí a Miami. Una plantación de hierba. Oh, vaya. Y ahí está Stoddard.
Qué curioso encontrarte aquí. Gracioso. Baja el arma. ¿Y si solo la enfundo? ¡Suelta la puta arma! Nick, hablemos de ello. Nick, estoy siguiendo los capullos del camión. Negativo. No te enfrentes a ellos. Nick. Averigua a dónde van. ¿Qué coño ha sido eso? Nada. Nada de lo que preocuparse. ¡Ya no podrás arrestarme si morimos los dos! ¡Mierda! Mendoza, tenemos que largarnos de aquí. Los cabrones, ¿cómo podemos tener? ¿Ah, sí? Me pregunto por qué. Vamos, Estoda. ¡Mendoza! No hay otro mejor. No. ¡Por allí! ¡No puedes ordenarles que se larguen! La cosa no funciona. ¿Dónde estás? En pánico. ¿En el centro comercial? Estoy segura de que están junto a ti. Joder. ¿Kai? Venid aquí. ¡Ya! ¡Kai! Parece que necesitas refuerzos. ¡A la mierda! ¡Te meteré entre rejas! Entonces, tu compañera está en apuros. Tenemos que ayudarla. Vamos, mi coche está ahí. ¡Joder! La tienda está en el interior del centro comercial. Bueno, vayamos a por ella. Nelson solía tener hombres en el centro comercial por si algo iba mal. Súmale los tipos a los que perseguía Kai. Y cualquier otra cosa que esté pasando. No será fácil. ¡Es mi compañera! Antes lo era yo. Seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí. ¡Vamos! Mendoza, tienes un 1027 cerca. He visto algo por aquí. ¡Usa y muévete! ¡Cojando! ¡Cuidado! ¿Dónde está en el interior del centro comercial? Bueno, vayamos a por ella. Nels solía tener hombres en el centro comercial por si algo iba mal. Súmale los tipos a los que perseguía Kai y cualquier otra cosa que esté pasando.
No será fácil. ¡Es mi compañera! Antes lo era yo. Seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí. ¡Vamos! ¿Está ahí? La tienda está en el interior del centro.